Vos sabés que en la Comuna 8 tenemos un 70% de las villas de emergencia, asentamientos. Creemos, porque no hay un censo, porque el gobierno de la ciudad nunca nos mira ni tampoco se preocupa por sus habitantes, porque creen que somos ciudadanos de segunda, ¿no? Las políticas tienen que ir a implementación a los pibes, a las pibas que tienen adicción, y visibilizarlo. Yo soy un pibe de barrio y cuando la ministra Soledad Acuña decía que estábamos perdiendo la villa, yo estaba dándole de comer a mi vecino y a mi vecina en la olla popular. Nosotros no estamos perdidos, pero también necesitamos que nos encuentren. Vos decís que los pibes quedan a la buena de Dios y hay que ir a buscarlos. Hay que ir a buscarlos con herramientas. Tiene que haber una, digamos, multiplicación de todo lo que son los espacios de deporte y cultura que los tiene que financiar el Estado Nacional. Que vos, cuando seas presidente, puedas tener políticas públicas para abrazar a esos pibes. Es un buen momento para plantear que hay que visibilizar y proteger a los chicos, te lo tomo, me parece una gran, gran idea y bandera para la UNA. Nada, un gusto tenerte en el barrio, es eso lo que queremos, queremos ver candidatos al camino del barrio. Se puede ganar en la ciudad, se puede ganar en la nación, depende de que nosotros tengamos la capacidad de ir a buscar a todos y de explicar con claridad qué país queremos y qué es lo que ellos proponen.